pasa. Oh no. Oh no. Oh no. Pobladores de Villa Gatimí realizaron cierre de ruta para exigir la construcción de dos rotondas en los principales accesos y salidas a la ciudad. La medida de fuerza tuvo el respaldo de las autoridades municipales, que declararon asueto distrital para que los docentes y alumnos participaran de la manifestación. Técnicos del Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales de BOA, Región 2 Canindeyú, constataron e informaron a la Fiscala del Medio Ambiente, Sunilda Ocampos, y al Instituto Forestal Nacional, Infona, sobre un área de presunta deforestación en la comunidad 8 de diciembre, Villegatimí. En el acta del Infona, figura como presunto responsable Edson Gregorio Ruiz, quien sería de nacionalidad brasileña. Paraguayos solidarios de Argentina recolectaron a través de una maratón más de 30.000 kilos de ayuda consistente en víveres, ropas, calzados y otros tipos de aportes que fueron entregados a los damnificados por las inundaciones en Pilar y en Bucú. Para la entrega de los aportes, acompañaron los miembros de la Pastoral Social de la Iglesia Católica. La gobernación de Canindeyú realizó el lanzamiento de la merienda escolar en Salto del Guairá, capital del departamento de Canindeyú, beneficio que alcanzará más de 40.000 alumnos, según el gobernador César Ramírez. El acto tuvo lugar en la escuela 411 y contó con la presencia del secretario departamental Marcos Gilberto Galeano y representantes de dicha institución. El ex concejal municipal de Curuguatí, Alberto Fernández, fue absuelto de culpa y pena en el marco del proceso relacionado con el narcotráfico. El fiscal Lucrecio Cabrera informó que no existieron elementos para incriminar al político con la incautación y quema de marihuana en la propiedad de sus familiares en noviembre del año 2015 en la colonia Maracaná. La Policía Nacional incautó una camioneta de la marca Toyota modelo Hilux con placa Paraguay número BJS-103 color blanco, en cuyo interior se encontró repleto de presunta marihuana empaquetada. El fiscal Lucrecio Cabrera ordenó el traslado hasta la sede del Ministerio Público, donde se realizó el pesaje correspondiente, arrojando un total de 1.034 kilos en 1.425 panes distribuidos en 49 bolsas. En medio de scratches y manifestaciones contra ediles, el equipo interventor encabezado por el abogado Amancio Rivas Fretes prosigue con los trabajos de intervención en el municipio de Francisco Caballero Álvarez. Surgen varios procesos judiciales por deudas contraídas por la administración del exintendente Ariel Araujo, mientras Hacienda sigue sin desembolsar los recursos para cumplir con los compromisos institucionales por las presuntas irregularidades, según el interventor. La gobernación de Canindeyú dio palabra inicial para la construcción de 24 cuadras de pavimento pétreo sobre la avenida Cruzupaí en el trayecto que lleva al solar Artigas en la ciudad de Curuguatí. Igualmente, se informó que la municipalidad local estará construyendo 10 cuadras de empedrado en dicho tramo. Resumen de noticias. Es una presentación exclusiva de Grupo Aquino S.A., Conferretería Aquino, Electrocenter, VR Rapidito y Estación de Servicios Las Palmeras, Grefran y Compañía, Quinan Importados, en Salto del Guairá y en Pindo Tiporá, Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo UTCD, filial Curuguatí, Inmodar Inmobiliaria, Universidad Privada del Guairá y Fracción Primavera.
La Policía Nacional incautó en la tarde de este martes una camioneta de la marca Toyota modelo Hilux con placa Paraguay número BJS-103 color blanco, en cuyo interior se encontró repleto de presunta marihuana empaquetada, listo para su comercialización. Según Careaga, durante una patrulla de rutina sobre la ruta 10 Las Residentas, se interceptó a una persona que estaba a la vera de la ruta en actitud sospechosa, pero al acercarse hacia el personal policial, el sujeto se dio a la fuga. Rápidamente los personales revisaron el habitáculo del vehículo abandonado cerca de una gomería, constatándose varios paquetes de supuesta marihuana. El vehículo contaba con radio base que quedó en la frecuencia 145.000 y se sospecha que los narcotraficantes monitoreaban las frecuencias policiales de las comisarías jurisdiccionales. Este vehículo se encontraba estacionado aquí en este lugar. Una persona se encontraba como a 50 metros de aquí. Y la actitud sospechosa del mismo, nos quedamos a verificar y en ese instante inició una rauda carrera logrando alcanzar el monte. Y bueno, retrocedimos para verificar la camioneta y pudimos encontrar eso. ¿Se fugó entonces la persona? Se fugó la persona. En este momento están personales detrás de él. Uh-huh. Le siguieron y bueno, estamos... ¿Pero se le compuso el vehículo entonces, comisario? Más bien yo creo que estaría esperando alguna especie de órdenes, de... ¿Pero está viniendo de Salto del Guairá o de hacia Curubatú? Presumimos que está viniendo de hacia Curubatú, con destino a Salto del Guairá. ¿Dos por uno? ¿Qué significaría esto, comisario? Esta sí. Variedad seguramente, ¿verdad? Es la mejor variedad de marihuana que, según los entendidos, es una de las mejores producciones que se realiza. Rápidamente se constituyó en el lugar el agente fiscal Lucrecio Cabrera, quien dispuso que el cargamento y el vehículo sean trasladados hasta la sede del Ministerio Público, donde luego del pesaje correspondiente resultó un total de 1.034 kilos distribuidos en 1.425 panes en 49 bolsas. El procedimiento realizó el comisario de la compañía Quinta, compañía de otro policía. A mí me informaron de que encontraba una camioneta Hilux totalmente llaveada y en su interior llena de marihuana. Y me constituí en el lugar y contratamos una grúa para poder trasladar hasta el depósito del Ministerio Público la camioneta más las drogas. Hemos realizado el pesaje y hemos encontrado 1.034 kilogramos de marihuana. Realizamos el análisis primario de campo que arrojó resultado positivo. 1.034 kilos en total sería, señor fiscal. Sí, esa es la cantidad. ¿Cuáles son las primeras investigaciones que se manejan hasta ahora? Y ahora tenemos que empezar a investigar a quién pertenece la camioneta y tratar de identificar a los responsables de la carga. Lanzamiento oficial de la merienda escolar en Salto del Guairá por parte de la gobernación del departamento de Canindeyú. Autoridades presentes, tengan ustedes un momento. Escuela 411. Gobernador del 14º departamento de Canindeyú. Estamos muy agradecidos por su presencia en esta hermosa mañana acá en esta institución. Por este motivo muy importante, que es como bien sabemos que una alimentación correcta durante la infancia es importante
porque el organismo del niño se encuentra en crecimiento y formación, razones por lo que es más vulnerable ante cualquier problema nutricional. Una alimentación saludable y equilibrada es fundamental para el estado de salud de los niños y determinante para un correcto funcionamiento del organismo. Buen crecimiento, una óptima capacidad de aprendizaje, comunicarse, pensar, socializar y adaptarse a nuevos ambientes y personas. Una buena nutrición es la primera línea de defensa contra numerosas enfermedades infantiles que pueden dejar huellas en los niños de por vida. Señor Gobernador, me comprometo en nombre y representación del Cuerpo Directivo Docente de esta institución que vamos a administrar bien, ¿verdad?, el consumo de este complemento nutricional para los niños, que es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, fueron las palabras de la directora de esta institución, licenciada Lidia Concepción Cano. Atención, chicos, atención. A continuación, en este acto de lanzamiento de la merienda escolar para Salto Lorelai en esta región del departamento, anuncio las palabras de ocasión del secretario departamental de Educación, licenciado Gilberto Galeano. Señor gobernador de Canindeyú, César Ramírez Caje, señor secretario general de la Gobernación, compañero Héctor Méndez, en tu nombre saludarle a todos los compañeros secretarios de la Gobernación de Canindeyú, señora supervisora Marta Villalba, señora directora Limpia Benítez de esta institución educativa, señor concejal municipal de Salto del Guairá, Silvio Escobar. Queridos niños, padres de familia, plantel docente de esta institución educativa, a los señores miembros de prensa, señoras y señores, muy buenos días. Muy contento por estar aquí en esta hermosa mañana en la escuela básica número 411 de Saltos del Guairá para dar oficialmente el lanzamiento de la merienda escolar año 2019, consistente en vaso de leche y galletita. Estamos muy contentos y muy agradecidos aquí al plantel docente por organizar este evento aquí en esta institución educativa. Hay que decir de que nosotros hemos iniciado la semana pasada en el distrito de Curubatú con este programa de merienda escolar año 2019. Es importante recalcar que esto va a beneficiar a 378 instituciones a nivel departamental y va a beneficiar a más de 40.000 niños en etapa escolar del primero al sexto grado. Entonces, más que contento y agradecido, también es importante recalcar de que estamos un poquito atrasado en cuanto a la provisión de la merienda escolar. ¿Por qué estamos un poco atrasados? El Estado paraguayo ha creado una ley 1277 en donde establece y obliga a las gobernaciones de todo el país la inclusión de la banana nacional con la merienda escolar. Ustedes saben de que prácticamente es imposible cumplir con esos requisitos teniendo en cuenta de que la banana prácticamente en 2 o 3 días ya está en estado de descomposición y más aún para poder hacer la distribución en las 378 instituciones prácticamente es imposible. A raíz de eso el señor gobernador tuvo que hacer algunas gestiones y de poder canjear estos productos y hacer de que en vez de la banana entonces hoy podamos optar nuevamente como complemento sólido a la galletita que va a acompañar al vaso de leche en todas las instituciones públicas. Entonces, a partir de hoy en adelante iniciamos aquí en el distrito de Saltos del Guairá
y ya a partir de mañana vamos a estar abarcando en otros municipios del departamento de Canindeyú. Hay que decir de que el departamento es extenso, son 378 instituciones que tenemos que cubrir ya, incluyendo las instituciones indígenas de nuestro departamento. Así que tenemos un gran compromiso y también pedimos un poquito de comprensión a los padres de familia, pero de que en estos momentos el señor gobernador no está cediendo todas las herramientas necesarias para poder distribuir con toda la merienda escolar. Una vez más, muchas gracias al plantel docente, aquí a la señora directora, por recibirnos en esta institución educativa y esta merienda escolar que provee la gobernación de Canindeyú de la mano del señor gobernador César Ramírez Canje, sea de mucho provecho y de mucha valía para todos los niños estudiantes en etapa escolar del departamento de Canindeyú. Por su atención, muchas gracias y que tengamos una buena jornada. De la merienda escolar aquí en la escuela 411 de Salto del Guairá, con presencia del gobernador de Canindeyú, César Ramírez Caje, el secretario de Educación Departamental, Marcos Gilberto Galeano, docentes de esta institución y alumnos. Una cantidad importante de alumnos estamos pudiendo observar en esta institución educativa. Están también padres de familia de esta institución presente en este acto, que con el cual se da inicio a la entrega de merienda escolar, raciones para esta parte del país. Estamos escuchando que el secretario departamental de Educación está manifestando de que se tuvo que negociar de vuelta con los bananeros para que se pueda contar ya tempranamente, temprana por decir, con relación a otros departamentos, la provisión de merienda escolar, porque cabe recordar que en otros municipios o departamentos hasta el momento no se está entregando la merienda escolar, porque justamente la ley exige que la banana paraguaya sea incluida como parte de la merienda escolar. Entonces, hay que destacar de que la gobernación de nuestro departamento ha hecho las gestiones correspondientes para que se pueda ya contar con la merienda escolar en estos momentos. Hay un pequeño problema en la parte de audio, creo que se va a solucionar en momentos para poder proseguir con este acto, mientras podemos observar ya las raciones en el fondo de esta institución educativa. Estamos observando la leche, también galletitas que serán entregadas aquí en esta institución educativa. Es la escuela 411, más conocido como la escuela 411 de Salto del Guairá, una de las escuelas reconocidas, pioneras de nuestro departamento de Canindeyú. A continuación, en acto seguido, en este acto de lanzamiento oficial de la merienda escolar para los niños y niñas de Salto del Guairá, anuncio las palabras del gobernador de Canindeyú, don César Ramírez Canje. Un fuerte y caluroso aplauso. Señora directora, señor secretario de la gobernación, persona, a todos los secretarios, señor concejal municipal de la ciudad de Salto del Guairá, queridos padres, y saludo y respeto a los miembros de la prensa que hoy están aquí presentes. A ver, por los ánimos de ustedes, vamos a hacer ¡viva Salto del Guairá! ¡Viva Salto del Guairá! ¡Viva! ¡Viva Salto Porteño! Está con ánimo de eso.
Después tomó la leche, ahora tiene mucho más. Agradezco primeramente al grupo numeroso por darme esta posibilidad de reunirnos hoy aquí con estos niños maravillosos y hermosos que tenemos hoy. Realmente me llena de orgullo y satisfacción, por más que sea simplemente un compromiso y una obligación que tenemos de cumplir con todas las instituciones de nuestro querido departamento. Y me llena de orgullo y satisfacción de ver la cara de estos niños, la alegría y la emoción que tienen. Y eso también me compromete y hoy redoblo mi compromiso con los padres, con los alumnos, con toda la ciudadanía de seguir trabajando en pos de estos niños. Como siempre digo, los derechos de los ancianos y de los niños, esos son sagrados. Y realmente también quiero felicitar a la administración, a los secretarios, por el enorme esfuerzo que están haciendo. Como él lo explicó aquí, hemos tenido inconvenientes con la conclusión de la ley que nos obliga a la distribución de la banana dos veces por semana. Ustedes saben de que no tenemos las infraestructuras necesarias. Y como tenemos instituciones muy alejadas, por nombrar la institución de la colonia Aravelá, una institución de la, del nuevo distrito de Maracaná, son distritos e instituciones muy alejadas, y como la banana es un alimento perecedero, nos va a llevar mucho tiempo y van a llegar esos alimentos en estado de descomposición. Son 40.000 niños los que van a ser beneficiados con, gracias al gobierno departamental, por el enorme esfuerzo que venimos haciendo también. Esta semana, si Dios quiere, también ya vamos a tener la adjudicación del almuerzo escolar. Porque como siempre digo también, un niño mejor alimentado tiene mejor aprendizaje. Entonces es un compromiso enorme que tenemos de la administración de seguir con este beneficio y que pueda llegar a cada uno de los niños. Si Dios permite, vamos a seguir gestionando, vamos a seguir peleando para que más niños puedan recibir la merienda y el almuerzo escolar, esos compromisos que nosotros hacemos. Porque hasta este momento son 97 instituciones nada más las que reciben el almuerzo escolar, pero vamos a pelear por una ampliación también para que más niños, son 13.000 niños que están recibiendo el almuerzo escolar, y vamos a pelear para que más niños también puedan recibir ese beneficio. Ya muy agradecido con todos los padres, la directora, con todos los que hoy están aquí presentes. Es un día muy especial para mí. Todos saben del aprecio que yo tengo a los niños, y hoy estar aquí entre ellos realmente me vienen gratos recuerdos de cuando yo transitaba esta casa. Les da muchas gracias a cada uno de ustedes, muchas gracias a los miembros de la prensa también por estar presentes. Ya lo hemos iniciado la semana pasada, lastimosamente por inclemencia del tiempo, no pudimos todavía llegar a las instituciones más lejanas, pero hoy gracias a Dios tenemos un excelente clima y eso nos va a impedir a que lleguemos acá a las instituciones que van a ser beneficiadas gracias al gobierno. Muchas gracias a todos. Roca, allá al ladito del gobernador, vamos a tomar
simbólicamente el primer vaso de leche en esta institución. Vamos a hacer el bigote blanco. Allí tiene con él. Ahí está. Muy bien. Estos dos niños. Ahí está. Acá está otro niñito. Bueno, vamos a hablar con la pelirroja hermosa. ¿Cómo te llamas, mamá? Mira, José. ¿Te gusta la leche? Vamos a tomar un traguito. Ahí está, con la galletita, hermano. Vamos a hacer el bigote blanco, el bigote más feliz para todos estos chicos. Por favor, señor gobernador, para Rocío. Por favor, señora directora, para este joven. Para este niño. Muy bien. Diana, Diana. Muy bien, de esta manera, con un fuerte y caluroso aplauso de todo el público. Ellos degustan esta leche, 800, más de 800 niños beneficiarios en esta escuela y más de 4.433 niños en toda la ciudad de Salto del Guairá. A partir de ahora, o ya ha empezado la distribución para todas las escuelas de este municipio y los aledaños también. La merienda escolar. Vamos a despedir este acto con un fuerte y caluroso aplauso de todos los presentes. Muchas gracias por vuestra atención. Será hasta otro próximo feliz encuentro. Muchas gracias. Resumen de noticias. Es una presentación exclusiva de Grupo Aquino S.A. con Ferretería Aquino, Electrocenter, VR Rapidito y Estación de Servicios Las Palmeras, Grefran y Compañía, Quinan Importados, en Salto del Guairá y en Pindo Tiporá, Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo UTCD, filial Curuguatí, Inmodar Inmobiliaria, Universidad Privada del Guairá y Fracción Primavera. Otro día dicen que se murió un político. Un político se murió y, hermano, por azares del destino, llegó al cielo. ¿Quién sabe? Porque casi nunca van al cielo esos camaradas. Y entonces cayó en el cielo. San Pedro le dijo: oye, pues tú no deberías estar aquí, pero estás aquí. ¡Qué barbaridad! Bueno, ¿qué hacemos contigo? Dado que hay una confusión, vamos a hacer una cosa. Mira, tienes que pasarte 24 horas en el infierno y 24 horas aquí en el cielo para ver cuál te acomoda mejor y tú eliges mejor, ¿no? ¿Qué te parece? ¡Perfecto! Lo bajaron al infierno. Hombre, cuando llegó se encontró a todos sus amigos, senadores, diputados, presidentes municipales, a los de la bancada, a todos los de su partido. Hombre, el campo de golf, precioso, una barra, muchachas en bikini, baile y baile, fiesta, mariachi, banda, alcohol, drogas, no, hombre, todo maravilloso. Hombre, el tío se le fue volando a este compa, volando se le fue el tiempo. Y entonces, no se quería ir, pero le dijeron: es que tienes que vivir tus 24 horas allí en el cielo. Ok, vámonos, eso, lo subieron al cielo. En el cielo anduvo brincando de nube en nube, tocando la arpa, ya sabes, con los querubines, rezando, cantando cánticos. Y entonces se le acercó a San Pedro y le dijo: bueno, ya cumpliste tus 24 horas allá abajo y tus 24 horas aquí arriba. ¿Dónde quieres quedar? Allá abajo. Allá abajo está chipocludo, está todo dar. Perfecto, vámonos para el infierno. Lo mandaron para el infierno y cuando entró, pasando la puerta, se asombró porque vio todo desolado. Estiércol por todos lados, pudredumbre, olor nauseabundo, sus amigos cargando cadenas, unos siendo castigados, latigueados, otros siendo achicharrados en el fuego. Y de pronto le pregunta al diablo: oiga, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Esto ayer no estaba así, esto era diferente. Le dijo el diablo: ah, es que ayer estábamos en campaña, hoy ya votaste por nosotros, mijo. Palada inicial de parte de la Gobernación de Canindeyú en la calle última y
Chilpa y Curuzupay. Para que se pueda ir. Está acercando el globo y la gobernación para que empezando. Ahí está. Así es que se está colocando, disculpe señora, se está colocando las autoridades, el presidente de la Junta, está el intendente, está el secretario de Educación, otras personas también involucradas en esto, de hecho también acompañando de cerca esta obra tan importante. Palada inicial de 20 metros cuadrados de empedrado ejecutado por la gobernación del departamento de Canindeyú. Así es que el licenciado Marco Guerrero va a hacer la apertura. Vamos a acercarnos para que pueda vamos a pedir disculpas a los colegas que están acá. Vamos a quitarlo la expresión. La expresión del licenciado Marco Guerrero va a hacer la apertura. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la presencia a todos y cada uno de ustedes. Señor gobernador de Canindeyú, César Ramírez, señor intendente municipal Nelson Martínez y comitiva presente. Hoy en esta mañana estamos aquí para poder hacer la palada inicial que será construida por la municipalidad de la municipalidad y también así conjuntamente con la gobernación de Canindeyú. En total tenemos 34 cuadras de empedrado que se estará construyendo a partir de ahora en más. 24 cuadras de empedrado que va a construir la gobernación de Canindeyú y también así 10 cuadras de empedrado que estará construyendo la municipalidad de Curuguaté. Entonces vamos a proceder ya a la palada inicial y esto ya para poder hacer una palada inicial oficialmente aquí con la presencia del señor gobernador y también así el señor intendente municipal. Muy buenos días a todos, señor gobernador, vecinos del lugar, acompañantes todos, señores concejales departamentales, municipales, policía de la de Cacuy. Sector amarillo. Una satisfacción inmensa, señor gobernador, agradecerle en nombre de todos los ciudadanos curuguateños por los beneficios que estamos recibiendo desde la gobernación de Canindeyú. Sabemos que no es la única obra que se está ejecutando en el municipio de Curuguaté y que no va a ser la última. Tenemos varios proyectos de la gobernación de Canindeyú que se va a ejecutar. Por eso, en nombre de todos los ciudadanos, estamos muy agradecidos, señor gobernador, y a los señores concejales departamentales. Sabemos que es también gracias a ellos que se está ejecutando estas obras. No podemos estar ajenos también nosotros como municipio. Estamos también oficializando la construcción de 10 cuadras de empedrado en coordinación con la gobernación, de esta manera también, para darle las comodidades a cada uno de los barrios de nuestro municipio. Tenemos ese compromiso de trabajar por todo nuestro Curuguaté. Sabemos que faltan muchas cosas. Ya se hizo mucho, pero estamos conscientes también de que faltan muchas cosas. Pero lo único que le vamos a decir a todos es que este equipo nunca va a estar escondido de la ciudadanía. Vamos a estar siempre presentes en los lugares críticos para poder solucionar los problemas. Entonces, ejemplo de ello, hoy estamos en forma mancomunada oficializando la construcción de 34 cuadras de empedrado, 24 gobernación y 10 cuadras de empedrado de la municipalidad de Curuguaté. Trabajaremos así y seguiremos trabajando así en beneficio de nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Señor intendente, muchas gracias por tus palabras. Vecinos del barrio, miembros de la prensa, amigos, concejales, hoy están aquí presentes. Realmente muy contento, así como dijo el intendente. Hemos hecho un gran compromiso con la ciudadanía y a pesar de que simplemente es nuestra obligación, realmente me siento un privilegiado de poder servirle a mi comunidad y así de esta forma venimos trabajando en forma coordinada e institucional en todos los distritos. La semana pasada nomás estábamos con el intendente Villagatimí, donde nosotros vamos a hacer 8 cuadras de empedrado, él va a hacer creo que 4 a 6 cuadras de empedrado también y con un esfuerzo mancomunado yo creo que va a ser mucho más fácil. Este trayecto
hayamos hecho un compromiso con el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wins, donde él nos solicitó hacer este trayecto para luego él realizar la capa asfáltica. Y ahora también voy a ver si por ahí sí me quedé yo pues invitar a su vez a ella. Nosotros hoy con el intendente estamos cumpliendo nuestro compromiso y donde también le vamos a apretar al ministro de Obras Públicas para que él pueda que viene a visitar Curuguaté. Realmente orgulloso de este equipo, yo creo que trabajando en equipo, acompañando desde un comienzo y donde también ellos son parte, gran parte de estos beneficios que están llegando a los diferentes distritos de nuestro departamento y renovar nuestro compromiso de seguir trabajando. Creo que con esto ya vamos a llegar a más de 42 en menos de 8 meses y si Dios permite vamos a llegar seguramente a 60 antes del fin de año, cuadras de empedrado y conjuntamente con la municipalidad por ahí cerca de los 100 vamos a llegar esto este año si Dios permite. Y también iremos realizando otras obras que harán, que van a beneficiar a muchos jóvenes, a mucha gente de la ciudad de Curuguaté. Y agradecer nuevamente a los miembros de la prensa hoy por estar presentes, a los vecinos, por la presencia, por este inicio de obra importante que se va a dar hoy. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Bueno, de esta forma la palabra inicial de parte de la gobernación de Canindeyú, así también conjuntamente con la municipalidad de Curuguaté en la calle Última y Curuzupay de la ciudad de Curuguaté. Pobladores de Villa Gatimí realizaron cierre de ruta para exigir la construcción de dos rotondas en los principales accesos y salidas a la ciudad. La medida de fuerza tuvo el respaldo de las autoridades municipales, que declararon asueto distrital para que los docentes y alumnos participaran de la manifestación. Técnicos del Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales de BOA, Región 2 Canindeyú, constataron e informaron a la Fiscala del Medio Ambiente, Sunilda Ocampos, y al Instituto Forestal Nacional, Infona, sobre un área de presunta deforestación en la comunidad 8 de diciembre, Villegatimí. En el acta de Infona, figura como presunto responsable Edson Gregorio Ruiz, quien sería de nacionalidad brasileña. Paraguayos solidarios de Argentina recolectaron a través de una maratón más de 30.000 kilos de ayuda consistente en víveres, ropas, calzados y otros tipos de aportes que fueron entregados a los damnificados por las inundaciones en Pilar y en Bucú. Para la entrega de los aportes, acompañaron los miembros de la Pastoral Social de la Iglesia Católica. La gobernación de Canindeyú realizó el lanzamiento de la merienda escolar en Salto del Guairá, capital del departamento de Canindeyú, beneficio que alcanzará a más de 40.000 alumnos, según el gobernador César Ramírez. El acto tuvo lugar en la escuela 411 y contó con la presencia del secretario departamental Marcos Gilberto Galeano y representantes de dicha institución. El ex concejal municipal de Curuguaté, Alberto Fernández, fue absuelto de culpa y pena en el marco del proceso relacionado con el narcotráfico. El fiscal Lucrecio Cabrera informó que no existieron elementos
para incriminar al político con la incautación y quema de marihuana en la propiedad de sus familiares en noviembre del año 2015 en la colonia Maracaná. La Policía Nacional incautó una camioneta de la marca Toyota modelo Hilux con placa Paraguay número BJS-103 color blanco, en cuyo interior se encontró repleto de presunta marihuana empaquetada. El fiscal Lucrecio Cabrera ordenó el traslado hasta la sede del Ministerio Público, donde se realizó el pesaje correspondiente, arrojando un total de 1.034 kilos en 1.425 panes distribuidos en 49 bolsas. En medio de scratches y manifestaciones contra ediles, el equipo interventor encabezado por el abogado Amancio Rivas Fretes prosigue con los trabajos de intervención en el municipio de Francisco Caballero Álvarez. Surgen varios procesos judiciales por deudas contraídas por la administración del exintendente Ariel Araujo, mientras Hacienda sigue sin desembolsar los recursos para cumplir con los compromisos institucionales por las presuntas irregularidades, según el interventor. La gobernación de Canindeyú dio palabra inicial para la construcción de 24 cuadras de pavimento pétreo sobre la avenida Cruzupaí en el trayecto que lleva al solar Artigas en la ciudad de Curuguatí. Igualmente, se informó que la municipalidad local estará construyendo 10 cuadras de empedrado en dicho tramo. Thank you.
viernes a este grupo de danzarinas. Gracias. Empezamos por las guías de Erika Jara.